El profe dijo Bueno. uploading mine. Bueno, les voy a preguntar bueno, les pregunto. ¿Se entendió lo de... Bueno, perdón. A ver. Me dicen, profe, bueno, escúchenme, acá tenemos, podemos tener dos grupos. El grupo que nos quedaron 5 minutos, termino y arranco con el próximo. Y nos despedimos de los primeros, ¿no? De los que vienen desde las 4:30. Bueno, vamos a ir mejorando la tecnología. Pregunto, si a los que ingresaron ahora, ya en 5 minutos arrancamos con la clase de hoy, pero nos queda todavía 5 minutos de la clase pasada, que como se nos cortó. Pregunto, ¿se entendió la crítica de desearle de que el conductismo, de que el cognitivismo encubre un conductismo residual? Perfecto. Bueno, ahora estamos con lo de que también encubre un dualismo residual. Yo expliqué lo del mind uploading. ¿Se entendió más o menos esa idea tan exótica, extravagante y loca? Mazo. Bueno. Bueno. Bueno, entonces vuelvo a poner la pantalla y explicamos esto en 5 minutos, así ya nos despedimos, les digo cómo seguimos y bueno, y vamos dándole lugar a los que se ingresaron ahora. Bueno, perfecto. Entonces, perdón. Entonces acá yo tenía, lo que estaba explicando era el ejemplo perdón, hay gente que se lo toma en serio esto, ¿eh? Hay empresas en Estados Unidos de criopreservación, que es que te congelan cuando te morís con hidrógeno líquido y bueno, y entonces tu cuerpo queda ahí esperando que algún día la ciencia avance mucho y que alguno decida reactivarlo. Bueno, y ahí está el problema. ¿Y la mente? ¿Dónde va a estar? ¿Va a estar en el cerebro? No. Entonces, lo del mind uploading es una fantasciencia que va en esa línea. Pero, ¿qué significa que va en esa línea? Digamos, es una especulación científico-tecnológica, más especulación que realidad. Pero lo que dicen es, ¿podríamos bajar la información de nuestro cerebro que contiene todas las vicisitudes de nuestra memoria y bla, 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 a un soporte externo digital y después poder volver a enchufarlo en otro soporte? Bueno, entonces ahí te cierra la dos. Ah, entonces yo antes de morir quería que preservo mi cuerpo y me bajo por las dudas mi mente a un soporte. Y después, no sé, mis tataranietos se encargarán de enchufarlo y revivirá el tatarabuelo. Esto es muy loco, muy peligroso, si fuera posible, si mi mente andaría por ahí, no sé. Bueno, no me meto en ese tema.
Bueno, pero lo que dice Searle es que el cognitivismo, las cosas que plantea son compatibles con esa idea. Es decir, ¿qué quiere decir lo del dualismo residual? Lo del dualismo residual, lo que quiere decir es que el cognitivismo, en última instancia, al negarse a esta idea, bueno, perdón, vamos a decirlo en otros términos. ¿Cuál es la tesis de Searle? La tesis de Searle es que existe el cerebro y existe la mente, y la mente es la conciencia. Entonces dice, déjense de buscar cosas raras intermedias, inventar sistemas de cómputo intermediario, porque eso desengaña pichanga, ¿no? No existen esas cosas. Y en realidad, cuando ustedes piensan esas cosas, le dice Searle, piensan que como hay un sistema de cómputos que es, valga la redundancia, computacional, digital, abstracto, esto se podría codificar en otro soporte. Y ahí hay un concepto muy importante, no de psicología cognitiva, de ciencia cognitiva, que se llama la teoría de las implementaciones múltiples. Si yo tengo, si todos sabemos sumar, ¿no? Aprendimos a sumar. Ahora, ¿cómo sumamos? Porque hay lo que se llama un algoritmo. Un algoritmo es una regla que te dice, hace esto, hace lo otro, hace lo de más allá. Ahora, una vez que yo tengo el algoritmo para hacer digamos, la suma, yo puedo hacer una calculadora, una app, no sé, una ábaco, se puede inventar cualquier cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un concepto abstracto puede ser múltiplemente realizado. Entonces, como los cognitivistas en el fondo piensan que la mente es una cuestión de computaciones, piensan que ese sistema computacional puede tener un conjunto indefinido de realizaciones múltiples. O sea, que puede estar en este cerebro, pero podría estar en otro cerebro, o podría estar qué sé yo, en una Matrix, en un sistema intergaláctico de no sé qué. O sea, es como que mientras estén las conexiones, ya está, vamos bien. Y Searle le dice, déjense decir cosas locas porque no tiene nada que ver. Ese es el punto de la explicación de Searle. Entonces ya vimos las tres, sintetizando. Dejo de compartir. ¿Cuánto peso va a salir eso? ¿El qué? ¿Lo del mind uploading, la criopreservación o las dos? Mira, te puedo hacer un precio te da un combo, te llevas dos por uno. Y si todo está en el libro, ¿dónde? Ah, bueno, escúchenme, acá lo que tienen que saber, perdón, para no nos pasemos de. No me quedó muy claro Brunner, me dice, ahora yo te lo vuelvo a explicar. No nos pasemos a revoluciones. Acá yo me puse bastante nivel de detalle, pero en síntesis, vimos las críticas al cognitivismo. Me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre supuesto epistemológico y metateórico? No, no nos metamos en eso. Si apareció esa duda es porque yo hice algo mal, pero no. En rigor es lo mismo. Metateórico es bueno, una cosa son las teorías, pero más allá de las teorías está que uno reflexione sobre las teorías. Es lo mismo. Pero bueno, no sé, creo que en alguna parte del texto los diferencié, no sé. Pero esperen, porque me están abrumando. A ver, el problema del dualismo residual es el problema del mind uploading y demás. No, el mind uploading no habla de eso Searle, pero es una explicación de lo que quiere decir Searle cuando los acusa a los cognitivistas del dualismo residual. Me dice, profe, esta es la clase de las 18, porque entré a las 18 en punto y ya estaba empezada. Sí, ahora en 2 minutos voy a decir, cortemos con la clase que venía de antes y arranquemos de cero. Pero sintetizo, ya no les puedo responder a todos, perdón. Vimos, y esto le sirve a la clase que empezó a las 18, ¿no? Bueno. Vimos las críticas que les hacen a la razón a la psicología cognitiva. En el texto están divididos dos tipos de críticas. Y dado que lo expliqué, lo vamos a tomar, va a estar dentro de lo preguntable. Unas críticas son, que se llama controversias internas. Hay varias, no importa la demás, sí la de Brunner, que yo expliqué hoy.
¿Qué quiere decir controversia interna? ¿Es de alguien que desde adentro del, de, digamos, del, del cognitivismo, del paradigma, es un disidente? Te dice, mirá, yo veo este problema. Soy cognitivista, pero pongámonos las pilas porque lo tenemos que mejorar a esto. Ahora después están las críticas externas, que eso ya es la oposición. O sea, vamos a hacerlo corta, perdón de la expresión. A mí no me gusta hablar de política en el sentido de transmitir la idea de política en estos contextos, ¿no? En otro contexto podemos hablar. Pero a ver, podemos decir, está el oficialismo, está la oposición. Y dentro del oficialismo vieron que hay discusiones, si está Cristina y Alberto, si uno no están, si están de acuerdo, ¿no? Todas esas cosas. Bueno, entonces, ¿Brunner está dentro del oficialismo, del cognitivismo? Perdón, Brunner falleció hace 3 años. Un científico de primer nivel, extraordinario, vivió casi 100 años. Bueno, entonces él de adentro dice, miren, yo la verdad que estoy insatisfecho con esto que hicimos, con esto, esto y esto, ahora lo voy a explicar. Y Searle no, es de la oposición, dice, la psicología cognitiva no me cierra, la ciencia cognitiva no me cierra, las pretensiones de la inteligencia artificial que andan diciendo que los robots sienten, me parece todo un despropósito. ¿Está bien? Entonces esas son externas. La de Brunner, cortita, como se dice, cortito y al pie. ¿Qué le objeta Brunner al cognitivismo? Y es como si dijera ahí, es demasiado cognitivista. ¿Qué quiere decir? Que está con el input, el output, el procesamiento, y el diagrama de flujo, y que entonces la vicisitud del input, y que el input se categoriza, y que la inhibición del input de las categorías de la representación de los cómputos, del... Bueno, habla en esa jerga. Y Brunner dice, ¿está mal? No, no está mal, pero nosotros queríamos recuperar a la mente como objeto de estudio preciado, legítimo de la psicología, que el cognitivismo se lo había apoderado y es como que había, digamos, tomado prisionero a, no sé, en la guerra de Troya a Helena, que era, el, digamos, este, la belleza apreciada por griegos y troyanos. Y entonces, bueno, como el conductismo nos robó a nuestro objeto de amor, nuestro objeto de estudio. Entonces nosotros que somos unos revolucionarios, de primera vamos a ir y lo vamos a rescatar y le vamos a dar pelea al conductismo con argumentos y con teoría de la computación y bla, 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 y ganamos. Convencimos a la comunidad que teníamos razón. Y Searle ahora que, perdón, Brunner ahora que es un... Vieron como los viejos revolucionarios que a veces dicen tanto que luchamos y ahora miren lo que pasó. Bueno, y Brunner dice, naufragamos en las computaciones, nos quedamos ahí y nos olvidamos que la mente humana no es solo un sistema de cómputo. Podría ser un sistema de cómputos, pero en última instancia, es un sistema que permanentemente busca el sentido, el significado, el para qué. Ejemplo de la vida real. Yo tenía una persona que conocía, se había medio criado de jovencitos con un muchacho, que bueno, que tenía muchos problemas psiquiátricos, que después se hizo alcohólico, que nunca pudo despegar del universo paterno, que en un momento lo hizo, pero los padres medio que lo retuvieron y lo boicotearon. El papá era maestro mayor de obras. El pibe quería ser arquitecto y estudió arquitectura en la Universidad de Morón. Y anduvo bien un tiempo hasta que después vienen las cosas de la vida y dijeron que, bueno, empezó a ir para abajo, tuvo problemas psiquiátricos complicados y después era alcohólico. Y bueno, y lo pasó muy mal y terminó mal. ¿Cómo terminó mal? Un día va a la Universidad de Morón, va al tercer piso, él había estudiado arquitectura en la Universidad de Morón, y se tira del tercer piso y se suicida. Ahora, no fue cualquier día, fue el día del cumpleaños del padre. Y bueno, cualquier psicólogo diría, mirá qué día que fue a elegir. ¿Qué quiso decir? ¿Quiso comunicar algo? No sé, qué sé yo, habría que haber estado en la mente de él. Pero da para la interpretación, es significativo.
Entonces los seres humanos, todo lo que hacemos es porque buscamos significado. ¿Qué quiere decir este serle? ¿Está loco? ¿Quiere aportar algo? ¿Para qué tengo que estudiar eso? Es como queremos encontrarle el sentido a las cosas. Bueno, Brunner dice, la psicología cognitiva se olvidó de eso. Y yo estoy de acuerdo con Brunner. Sí, y cuando se olvida hay que recordárselo. Bueno, no es porque no haya temas en donde están las computaciones que no sean importantes. Ahora, si el costo que voy a pagar es que me voy a olvidar del significado, y otra crítica que le hace es se olvidaron de la cultura, de que somos sujetos que comparten cultura. Y en la medida que compartimos cultura, la dimensión del otro es relevante. Parece que la psicología cognitiva clásica es como que estudiaba un sujeto en interacción con un mundo físico, pero no con un mundo humano. Por supuesto, eso después se les pasó y empezó la cognición social, que es lo que vamos a empezar a ver con teoría de la mente. Listo. Lean teoría de la mente, el texto de Ángel Rivier y el PowerPoint que yo les mandé. Seguimos la semana que viene con los alumnos que nos siguieron hasta ahora y arrancamos con los que arrancaron recién, ¿ok? Bueno, a ver, simplemente antes de cerrar digo, la demás crítica externa que no, la demás no cuentan. Gracias, profe, por la explicación de Brunner. Claro que quería un equilibrio entre el constructivismo, sí, de la conciencia y el conductismo, ¿no? Y sí, claro, es como... Y bueno, la teoría de que todos aportan un granito de arena para la gran causa del conocimiento. Bueno, listo. Los despido entonces a los alumnos que arrancaron a las 4 y los saludo a los que se van a quedar porque arrancan ahora. Entonces, bueno, ya está. Me despedí de los anteriores y les doy la bienvenida a los actuales. ¿Cómo andan, chicos y chicas, chicas y chicos, chiques? No sé cómo se dice ahora. ¿Cómo van? Bueno, ¿tienen alguna duda? Les pregunto algo muy importante. ¿Hoy se sienten extremadamente felices, más o menos felices, o tengo alguna duda sobre cómo estoy? ¿Qué me dijeron? Silencien los micrófonos. Ah, bueno, que silencien. Silencien los micrófonos. Yo ahora voy a admitir algunos más porque esto está mal configurado hoy. Yo... quise silencio. Ah, ahí los silencio a todos. Perfecto. Ya estamos. Bueno, están silenciados. Perdónenme. Profe, la clase que empieza ahora es exactamente la misma que la que empecé. Sí, es parecida. Tratamos de ver los mismos temas. Sí, bueno. Bueno. Ah, que están felices, con buena onda. Same la que lloró hoy. ¿Qué lloró? No, eso no entiendo. Bueno, hola, profe. Bueno, va muy rápido. Bueno, necesito salir. No sé. Ah, no sé, de la cuarentena, ¿será? Sobreviviendo. Hay una chica que hoy lloró por la facu. ¿Pero qué? ¿Cómo lloró? Profe, no entiendo que dónde entregar el cuestionario. ¿Qué cuestionario? A ver, Male, ¿qué cuestionario tenés que entregar? Yo lloré por la facu hoy, profe, pero ¿por qué lloraste? No entiendo. A pesar de todo, me siento bien en honor a Fontova. Ah, por el tiempo. Bueno, no me quedó claro por qué lloró la chica. Porque nos estresamos. Todo bien, bueno. El cuestionario, ¿qué es el cuestionario de psicología? Ah, es una encuesta. Perdón, Male, ¿una encuesta? ¿Que hay una encuesta en la guía, profe? ¿Qué guía? Ah, la guía de preguntas, pero todavía no está. No sean tan ansiosos. Miren, confíen en mí, esta semana van a haber un cambio radical en todo. Vamos a organizarnos mucho mejor. Bueno, pero no me tienen que entregar nada a mí, ¿eh? No se están hablando de los prácticos. A mí no me tienen que entregar nada. Yo les tengo que entregar a ustedes la guía de preguntas. Para disculpe, que profe, sepan pero ¿qué se refiere a la guía que está en el campus? No sé. Bueno, miren, si están hablando de algo que les pidió algún ayudante, no sé. La guía de preguntas yo no les di, todavía no les di la oficial, ya se las voy a dar. Les voy a dar la guía de preguntas del texto de
Introducción a la psicología, de psicología cognitiva, objeto, método y problemas, y la de la mirada mental de Rivier. Lea la mirada mental de Rivier para la próxima. Nos diste una introducción. Ah, sí, pero está bien, sí, claro, claro, era para orientarnos, claro. No, no me la tenían que entregar, claro. Lo que pasa es que esa es la que usamos en el curso de verano, yo le voy a hacer algunas modificaciones, pero va a ser muy parecida. Sí, está bien, perfecto, sí, ya está. Me están hablando de la guía de preguntas, que yo ahí la subí. Después le voy a hacer algunos arreglados y ya está. Y no le voy a hacer, y le voy a decir, bueno, miren, es esta. Por ahí en vez de 7 son 10 preguntas, no sé. Bueno, listo. Es re interesante la parte del autismo, recomiendo leerla de todos modos. Bueno, eso es la de Rivier, para la semana que viene Rivier. Bueno, vamos ahora con las críticas a la psicología cognitiva según Brunner y según Searle. ¿Está bien? Esta clase la grabará. Sí, yo las grabo y las subo. Lo que pasa es que como son una atrás de otra, después cuando se cortan, algunas después se pisan y no, la otra vez sacamos bastante, pero una se perdió. La próxima lean a Rivier y la mirada mental. Exacto. Bueno, primero les voy a compartir una pantalla. A ver. ¿Qué es? ¿Dónde está? Perdón. Si la encuentro. Perdónenme un segundo. Ah, claro, porque... Un segundo, por favor. Ahí está. Bueno. Entonces. A ver. ¿Dónde está la pantalla? No, esta. ¿Será esta? A ver. Perdón. A ver, acá está. Listo. Bueno, muy bien. Este PowerPoint saben que lo tienen en el campus, en el aula virtual. Bueno. Bueno, esto ya lo vi, esto es lo que vimos la semana pasada, lo hemos visto bastante. Bueno. Entonces vamos a hablar un poco de esta parte. A ver. Esto lo habíamos visto la semana anterior. Hay tres paradigmas en psicología. Que lo podemos ver en términos del método hegeliano de la dialéctica tesis, antítesis y síntesis. Entonces, lo repasamos. En la historia de la psicología podemos ver tres momentos. El primer momento, psicología de conciencia. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? La conciencia. El segundo momento, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología? La conducta. El tercer momento, y bueno, a ver, podemos hacer una síntesis entre dos antagónicos como la conciencia versus la conducta. No habrá una diagonal. Bueno, esa historia se escribe paralelamente a otra, que es la historia de cómo se fue pensando el problema de las relaciones entre la mente y el cerebro. Se llama para filosofía de la mente. Una rama de la filosofía que se ocupa de eso. Acuérdense que si se corta volvemos a entrar. Bueno. ¿Ok? Bueno, entonces la primera versión de esa manera de pensar lo mental y lo físico es el dualismo. Y el máximo exponente o el más conocido es Descartes, Descartes, el francés. Y su tesis es el dualismo. Y él lo que dice es que hay dos sustancias. Una es lo que se llama la sustancia pensante o res cogitans, y otra la sustancia física, los hechos materiales, que él le llama la res extensa, porque ocupan los objetos, ocupan un lugar en el espacio. Bueno,
Ahora, se le plantea un problema. El problema es el siguiente. ¿Y cómo interactúan dos cosas que son tan disímiles? Entonces nosotros sabemos que hay esa interacción, porque tenemos una intención de hacer algo como un movimiento voluntario. Bueno, yo decido, yo voy a hablar, me dispongo a hablar y hablo. Es decir, tengo la voluntad de hacer algo y lo hago. Voy a levantar el brazo y lo levanto. Es como que le doy una orden a mi brazo. Entonces tenemos esa intuición, ese dato, esa evidencia de que la mente determina que pasen cosas en el cuerpo. No estoy hablando de que, bueno, con la mente se mueven montañas, ni con de las enfermedades psicosomáticas, que uno puede tener una enfermedad somática a partir de sus ideas. No, estoy hablando del movimiento voluntario. Entonces sabemos que la mente influye sobre el cuerpo. Y además sabemos que el cuerpo influye sobre la mente. ¿Por qué? Porque los receptores de los sentidos nos conectan con el universo físico. Concretamente, las retinas son captadores de información en términos de fotones de luz. Y eso tiene un circuito que va al nervio óptico, el quiasma del nervio óptico, todo eso que alguna vez uno estudió, es procesado en el lóbulo occipital y se genera la vivencia visual, la experiencia visual. Y entonces ahí pasa algo al revés. O sea, lo físico se transforma en mental. En la acción, lo mental se transforma en físico. Y en la percepción, lo físico se transforma en mental. Entonces la pregunta es, ¿cómo se transforman? ¿Qué es mágico eso? ¿Cómo puede ser que dos cosas que sean tan disímiles se comuniquen, interactúen? Entonces la teoría de Descartes, que injustamente dice que él dividió la mente del cuerpo, no la dividió, él dijo que son distintas, pero están unidas, eso es lo que dijo. Están misteriosamente unidas. Pero el problema que se le planteó es cómo se vincula. Entonces la teoría de Descartes se conoce como el interaccionismo de sustancias, cómo se vinculan. Y él dice que se vinculan en la glándula pineal, que es un órgano alojado en el cráneo, ahí en el cerebro, y que no se sabe muy bien para qué sirve, y entonces es como un transductor. Transforma lo físico en mental y lo mental en físico. Es más elaborada la teoría, pero bueno, no importa entrar en detalles. ¿Qué pasó? Y los científicos de la época, los posteriores, decían, y esto es muy fantasioso, ¿no será que Descartes con esto de que existe la sustancia inmaterial quiere quedar bien con el Papa, con el establishment religioso de la época? Estaba hablando de religión, pero acá necesitamos ciencia. Entonces al dualismo se le ponen los monismos, que son, bueno, hay monismos idealistas también, pero los monismos materialistas, ¿qué es lo que dicen? No hay dos cosas, hay una sola. Entonces acá tenemos dos versiones. El conductismo lógico, que dice, no, en realidad no es que hay la... Hablamos de la mente, pero es una manera de hablar. En realidad lo único que existe es la conducta. ¿Cómo que lo único que existe es la conducta? Y lo que a mí me pasa internamente, entonces los conductistas dicen, no, eso es un mito. Y es lo que se llama un error categorial. ¿Qué es un error categorial? Pone un ejemplo, uno que se llama Ryle. Dice, supongamos que yo quiero saber cómo es la universidad. Entonces, mi hermanito más chiquito me dice... mi nieto me dice, abuelo, quiero que me lleves a conocer la universidad. Entonces yo, ¿qué hago? Lo llevo, le muestro los edificios, las aulas, lo llevo a la oficina del decano, a la biblioteca, le presento a los profesores, los alumnos, y el pibe, bueno, supongamos que es grande, ¿no? O es chiquito, no importa. Y dice, todo muy lindo, pero ¿y dónde está la universidad? Entonces, Ryle lo que dice, eso es cometer un error categorial. ¿Qué quiere decir? Que es pensar que hay algo más allá de lo dado. Nosotros, por ejemplo, podemos decir, porque se va a terminar en 10 minutos, después seguimos. Podemos decir, porque este equipo demostró su garra y su espíritu y su mística,
Y entonces con esa fuerza de yo qué sé, y alguien te puede decir, para, ¿qué mística? La mística se demuestra que el equipo ganó, porque los tipos corrieron, hicieron jugada coordinadamente y ganó por eso. Si vos pensás que además de eso hay una mística del equipo que era como un fluido metafísico que andaba insuflando, bueno, ahí te equivocás. Hablas metafóricamente, pero bueno. Entonces los conductistas nos invitan a que pensemos que la mente humana, que hablar de los procesos, estados y el universo mental, eso le llaman el mito del teatro cartesiano, dicen que es un error categorial, es como dicen los aborígenes de México cuando vino la máquina de vapor, pensaban que era que había un sujeto animado, que era no el maquinista, sino que había alguien como que estaba ahí moviendo las ruedas, como en esos barcos de los antiguos que estaban en la sala de máquinas, los esclavos, remando. Entonces lo que eso dicen, eso es el error de atribuirle un fantasma a la máquina. Pensar que no es que es la máquina de vapor con sus mecanismos, sino que hay algo animado, el animismo. Entonces los conductistas dicen que el mentalismo, que es la teoría que dice que existen los estados mentales, en eso creo que participamos todos, seamos psicoanalistas, cognitivistas, fenomenólogos, excepto los conductistas, ¿no? Bueno, de alguna manera pensamos que existe el mundo y la vida interior. Bueno, ejemplo típico que da un conductista. Los conductistas analizan lo que se llaman las disposiciones mentales. Las disposiciones mentales son las propensiones a hacer algo. Entonces, por ejemplo, decir, fulano es inteligente, fulano es creativo, fulano es bueno, es malo, es tonto, o es divertido, o es feliz, es atribuirle, en general ocurre con las capacidades, fulano es inteligente. ¿Y qué quiere decir? Y que hace determinadas cosas. ¿Y qué tipo de cosas hace? Y bueno, hace cosas a las que llamamos inteligentes. Yo tengo un amigo que es muy creativo, ¿y qué creo? Nada, pero es creativo. No, entonces no es creativo. Porque en realidad un creativo es alguien que hace cosas a las que se llaman creativas. Vamos a poner otro ejemplo. Bombero valiente en un acto de arrojo salvó a un niño de quemarse, de ser devorado por las llamas y le dieron el premio del valor a la valentía al bomberil. ¿Es valiente el bombero? Y sí, es valiente. Ahora un conductista diría, ¿qué queremos decir cuando decimos que es valiente? Bueno, entonces el conductista dice, lo que queremos decir es que hizo determinadas cosas. Pero pará, no es la primera vez que hace eso. Siempre hace esas cosas. ¿Y qué es lo que hace? En situaciones de peligro, arriesga su vida y salva a una potencial víctima. Bueno, dice el conductista, lo que me quiere decir es que en determinado tipo de configuraciones estimulares, ante determinados tipos de estímulos, este bombero hace determinadas cosas que no hacen otros. Y a eso vos le llamás la valentía. Y no está mal, pero es conducta. Ahora, si vos pensás que además de hacer lo que hace, hay algo adentro que le hace hacer lo que hace, ahí le atribuís un fantasma a la máquina. Pará la mano, dice el que es partidario del mentalismo. No es lo mismo que el bombero actúe como un autómata. No es lo mismo que el bombero no tenga la sensación de peligro porque tiene una lesión en la amígdala cerebral, que es el centro que procesa las emociones. No es lo mismo que el bombero, como cualquier hijo de vecino, tiene miedo y lo supera porque se juega por la causa universal de los bomberos voluntarios. Entonces, lo que te dicen los mentalistas, la mirada mental, la psicología cognitiva, la de conciencia, la psicología anterior a cualquier teoría, es que el punto de vista interno cuenta. Pero los conductistas te dicen que no cuenta. Bueno, otra versión negadora de lo mental es el fisicalismo. ¿Qué te dice el fisicalismo? Y que la mente no existe, que lo que existe es el cerebro. Pero pará, ¿qué quieres decir? ¿Que cuando estoy alegre, triste o deprimido, todo depende del cerebro? Porque yo eso puedo estar de acuerdo,
te dice la persona. Entonces el otro dice, no, lo que te quiero decir no es eso. Lo que te quiero decir es que tus alegrías, tus tristezas y tus emociones y tus pensamientos no son otra cosa que estados neuronales. ¿Y pero para qué hablamos de alegrías, tristezas y pensamientos? Bueno, porque eso es en el lenguaje vulgar, pero en el lenguaje científico son la sinapsis tal, las neuronas, las asambleas neuronales tal, los sistemas neuronales X y Z. Bueno, todo esto es muy raro, ¿no? Entonces, como todo esto es muy raro, viene el funcionalismo, con el dualismo funcionalista, que dice, muchachos, miren, yo tengo la solución. Escúchenme que les voy a explicar esto. Entonces se explica lo que yo ya expliqué a ustedes una vez, que es lo siguiente. Dualismo funcionalista. El dualismo funcionalista nos invita a que pensemos lo siguiente. Descartes tenía un problema, porque el problema es que él quería encontrar cómo se vinculaban dos cosas, dos géneros de cosas que eran diferentes. Pero en realidad, y bueno, y perdón, todavía veníamos padeciendo ese problema. Pero la ciencia de la computación nos viene como anillo al dedo, porque lo que nos muestran es cómo dos órdenes, uno material y otro lógico, el material, perdón, el material sería el hardware y el lógico sería el software, se pueden vincular. No hay un problema hardware-software, es que sabemos que funciona. Entonces no hay ningún misterio, no hay ninguna entelequia, no hay ninguna cosa rara o acientífica. Entonces, así como el hardware y el software son de dos niveles diferentes, pero se vinculan, entre el cerebro y la mente pasa lo mismo. O sea, la mente no es lo mismo que el cerebro, porque en rigor es un nivel en donde yo puedo analizar el sistema cerebro-mente. Si lo analizo a nivel del cerebro, veo neuronas. Si lo analizo a nivel de la mente, veo representaciones, afectos y lo que nos pasa. Ah, bueno, fenómeno. Entonces anda bastante bien esto. Bueno, pero sin embargo, hay algunos que no piensan que esto ande bien. Y entonces vamos a ver quiénes son los críticos de la razón cognitiva, de la psicología cognitiva. Ah, perdón, pero me falta algo importante. Para que vean que las críticas que les hacen tienen alguna lógica y algún fundamento. El cognitivismo también plantea un problema, que es lo que Searle, que es un crítico del cognitivismo, llama la desnaturalización de lo mental. La desnaturalización es como la degradación, entender que una cosa no es más que otra. Entonces vamos a poner un ejemplo, el miedo. Todos hemos sentido miedo. ¿Qué es el miedo? Es un estado consciente y subjetivo. Es decir, tengo miedo de esto, de lo otro, de lo más allá. Eso no es agradable. A veces me invita a pensar cómo huir del objeto que genera el miedo. No hablando del miedo en sentido coloquial, no empecemos con... No nos metamos en que a veces es angustia y que es difuso. No, el miedo. Voy caminando por la calle, un tipo viene y me saca un revólver y dice... Dame toda la plata o te mato ahora. Bueno, se me dio miedo. Bueno. Estado mental interno y subjetivo. Para la psicología anterior a cualquier teorización, como el cognitivismo, es eso. Ahora, los cognitivistas dicen, no, ¿sabes qué es otra cosa? ¿Y qué es el miedo? En realidad, miedo es un estado de un sistema informacional. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama ese estado? X. ¿Y qué característica tiene ese estado que lo distingue de otros? Su rol funcional con otros estados. A ver, ¿me podés explicar? Bueno, miedo es lo que ocurre cuando hay un estímulo que ingresa al sistema y luego de ingresar al sistema es procesado y categorizado bajo la categoría de amenaza. O sea, yo vi una persona que venía mirando por la calle